La ministra de Sanidad ha estado de visita en la ciudad y uno de los temas que más tiempo ha ocupado la reunión de trabajo con el gobierno local ha sido la construcción del nuevo hospital. Por un lado, la ministra afirma que es consciente del sufrimiento que ha supuesto que esta obra haya estado paralizada, pero se compromete a terminar estas instalaciones lo antes posible. Pese que no me voy a aventurar a decir exactamente, ¿no?, el plazo concreto, pero sí que les puedo decir que en este primer semestre del año 2017 tendremos el proyecto del hospital. Una vez tengamos el proyecto del hospital, me comprometo, y así lo hemos establecido con el presidente, el director general de Ingesa vendrá a presentar al gobierno y a todos los melillenses el proyecto del hospital. Y entonces valoraremos y adoptaremos la forma más adecuada para poder llevarlo a cabo en el menor tiempo posible y trabajar juntamente con el gobierno de la ciudad y con el propio ministerio para buscar los recursos necesarios en el Ministerio de Hacienda. Asimismo, destaca que el Ingesa comenzará el jueves con las primeras reuniones con la ciudad para hacer la estructura del Plan Estratégico Sanitario para Melilla. En este documento se van a recoger los recursos humanos y las estructuras sanitarias actuales, las necesidades de los melillenses respecto a este tema a corto, medio y largo plazo. En términos de prestaciones, por ejemplo, dentro del plan estratégico, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues tenemos ya previsto, igual como hoy hemos firmado este convenio, ¿no?, de prevención del cáncer de colon, pues vamos a poner en el plan estratégico el futuro plan de control y de seguimiento y de evaluación del paciente diabético. Por tanto, esto en breve también será una realidad de poder tener en la ciudad de Melilla el plan de control de seguimiento y de evaluación del paciente diabético. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, agradece la visita de la ministra y afirma que todos los temas que se han tratado en la reunión van en buen camino. Como comprenderéis, todos los grandes temas que había pendientes están tratados y yo tengo que decir que van bien. Tengo que decir que van bien, o sea que le agradezco no solo su presencia, sino que haya venido a trabajar, que también, y además que los temas vayan por muy buen camino.